¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Como siempre, un placer poder saludarles, sobre todo el día de hoy. Ya es miércoles, estamos a mediados de semana y nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes pues estos momentos en que están con la familia, con los Sagrados Alimentos. Las noticias que tenemos para ustedes en estos momentos. Clausuran parquímetros padres de familia de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez. Una balacera se registró esta mañana en los alrededores de la clínica del Issste de Díaz Mirón en Veracruz. La Secretaría de Salud realiza acciones preventivas de fumigación por el Carnaval de Veracruz 2018. Puestos ambulantes se instalan en el callejón Teodoro Dehesa, en el Centro Histórico de Veracruz. Lanzan un SOS los bomberos de la Antigua. El equipo con que cuentan está en malas condiciones. En la Macroplaza se realizarán las coronaciones de la Corte Real y los masivos del Carnaval 2018. 200 elementos de la Policía Militar entraron a Córdoba. Realizan diversos operativos de seguridad. Vinculan a proceso a Arturo Bermúdez por presuntos delitos de abusos de autoridad y tráfico de influencias. Javier Lozano se integra a la campaña de Pepe Mit. Será vicecoordinador de mensaje y uno de los voceros. Más de 13.000 turistas permanecen varados en los Alpes suizos por riesgo de avalancha. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros a esta hora, la hora en que están reunidos en torno a la familia para, pues, estar con los Sagrados Alimentos. Y bueno, me da muchísimo gusto poder saludarles. Ya estamos a mediados de semana el día de hoy y tenemos noticias para ustedes. Y comenzamos con esto. Fíjense que una fuerte movilización fue la que se desató durante la mañana de este día, cuando elementos de la Policía Estatal y también la Policía Naval fueron alertados sobre casquillos de bala que se encontraron en lo que son las instalaciones del Issste. Se hizo un fuerte operativo en la zona. Fueron encontrados casquillos de bala afuera de las instalaciones del Issste. Sujetos desconocidos presuntamente lanzaron disparos de arma de fuego cuando circulaban por calle Sayula entre Miguel Alemán y Salvador Díaz Mirón, a un costado del hospital del Issste de la ciudad de Veracruz. Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y Naval tras un reporte al C5. La zona se mantuvo acordonada y cerrada la circulación durante varias horas. No se reporta alguna persona lesionada, solo dos vehículos dañados. Con imágenes de Miguel Peña, reportó para Abacom Gerardo Amador. Pues así estuvo la situación, imagínense ustedes, para todas aquellas personas que se encontraban en estos momentos ahí en la institución. Es una clínica en donde pues aproximadamente a las 6-7 de la mañana ya hay mucha gente, sobre todo que se va a realizar análisis o que está esperando a los familiares. Incluso fue por la zona en donde se entra para lo que es terapia o las personas que van y que tienen a sus familiares allí recién asegurados. Y bueno, pues ahí está la situación de lo que pasó el día de hoy en la clínica del Issste, que está ubicada en la avenida Díaz Mirón de la ciudad de Veracruz. Les comento, no hay información confirmada en torno a este presunto enfrentamiento ocurrido fuera de las instalaciones del Issste y en Díaz Mirón, ocurrido durante esta mañana, según informó el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez. Bueno, luego que trascendiera precisamente la presencia de estos casquillos en la calle Díaz Mirón, muy cerca del nosocomio, donde presuntamente habría ocurrido el levantón de un ciudadano, Yunes Márquez dijo no tener todavía información sobre lo que allí aconteció y manifestó que extraoficialmente se habla de un enfrentamiento verbal y posiblemente a balazos entre una persona que estaba esperando la parada del camión y un automovilista que viajaba en un auto compacto. Bueno, él agregó que se habla de un presunto herido que fue trasladado a la Cruz Roja, aunque reconoció que no se tiene la certeza de que esta persona haya resultado herida durante esta discusión y se trate de alguien ajena a los hechos. Pero bueno, no hay información realmente de lo que aconteció. Lo que sí es que se encontraron casquillos. Las
hasta donde sabemos ahorita no. La verdad es que no tenemos la información completa de si es de si sí o si no. Parece que una persona llegó a la Cruz Roja, pero no está confirmado si haya sido alguien que participó de esto o no. Se platicó la gente de gobernación con un velador, con algunas otras personas que estaban por ahí, con un franelero que había llegado por la zona. Dicen que no vieron nada, que solamente escucharon alrededor de 3 o 4 detonaciones, pero hasta el momento no podría confirmar si hay una persona. ¿Se ha hablado de algún levantón, alcalde, ahí en esa zona? No tengo información de ello. Tengo información, insisto, que hubo una discusión entre una persona que estaba esperando aparentemente el camión y otra que venía un auto compacto, que tampoco alcanzaron a ver la gente que estaba ahí, perdón, las características, solamente que era un coche blanco, y que al parecer de esta discusión, pues alguno de los dos o los dos emitieron detonaciones, pero no tenemos ninguna información de que hubo ningún levantón. Bueno, por otra parte, hubo pues varias informaciones durante la mañana. Muy temprano también se dio esto. A la entrada de la escuela, pues fueron clausurados los parquímetros de la calle Rayón en el centro histórico de la ciudad de Veracruz. Esto por la inconformidad de padres de familia que dicen que les están tapando las entradas, que no es correcto que pongan allí los parquímetros. Escuchemos. Fueron clausurados los parquímetros en calle Rayón del Centro Histórico de Veracruz, ante inconformidades de ciudadanos y padres de familia de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez. Previa a la clausura, bloquearon por momentos la calle Rayón con Zaragoza, ocasionando caos vial. Posteriormente, colocaron una bolsa negra con cinta en el parquímetro multiespacios ubicado afuera de la institución educativa. Desde días antes, ya había personal multando a quienes no respetaban el uso del espacio, con todo y un comunicado de la autoridad municipal, donde afirmaban que quedaban suspendidos, informó la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Erika Villanueva. Nos están impidiendo las salidas de emergencia. Las salidas de emergencia, cuando un niño se accidente, vayan en ambulancia, vienen bomberos, y no hay disposición de las áreas. Entonces, nosotros los padres de familia somos casi 500. ¿Cómo es posible que, y maestros son un montón también, cómo es posible que no vamos a poder pararnos en el área que nos corresponde a la escuela? De acuerdo. Entonces, ¿dónde nos vamos a parar y cómo vamos a estar pagando tanto? Para Abacón, Marley Morales. Pues eso fue lo que pasó en la institución educativa. Así estaban los padres de familia, pues molestos por lo que aconteció, pues con en este sitio. Y bueno, pues vamos a ver posteriormente qué sucede al respecto. Por lo pronto ya lo clausuraron. Pero les quiero también comentar que, de acuerdo a la autoridad municipal, dice que ni frente a las escuelas ni frente a los hospitales debe haber la instalación de los parquímetros. Eso es lo que dice la autoridad. Sin embargo, pues todo parece indicar que los que los están instalando les está valiendo nada esta información. Bueno, y la escuela José Ortiz de Domínguez también, de acuerdo a los reportes que hay, podría ser entregada a la Secretaría de Marina, según dieron a conocer padres de familia del plantel, que también están inconformes. Bueno, los manifestantes temen que este rumor se confirme y tengan que abandonar la institución educativa. A decir de los padres de familia, la barda perimetral de la escuela fue arreglada con la intención de entregar el terreno a la CEMAR para que allí se construyeran dormitorios. Señalaron que en caso de que esto se concrete, quedarían al desamparo 500 niños que están estudiando en ese plantel educativo. Varios padres se han manifestado, donde les han llegado los rumores que la barda la hicieron porque van a quitarnos el edificio para cedérselo a la Armada de México. ¿Qué pondrían aquí? Dormitorios es lo que están manejando. ¿Y ustedes qué piden? ¿Aquí su formación? No. ¿Que les aclaren? Pues sí, porque los padres se nos vienen a nosotros encima, que somos los representantes, y no tenemos ninguna respuesta que ofrecerles. Bueno, les comento que desde hace ya un par de días los comerciantes semifijos quedaron instalados en el callejón Teodoro Dehesa, que está ubicado entre Zaragoza y Landéricos, a unos cuantos metros del Palacio Municipal en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz. Mire usted cómo lucen. Bueno, el alcalde de Veracruz dice que retirarían los comercios y puestos semifijos del Malecón y Zócalo, que dan mala imagen a la ciudad. Pues ya son más de 20 los puestos, sí, son mucho más de 20, claro está, que están ahí en este callejón. Ahí los está usted viendo, y la forma en que se notan, o sea, un mal aspecto a un lugar que es prácticamente centro histórico de la ciudad de Veracruz, donde llega el mayor número de los turistas a visitarlos. Mire usted nada más cómo se ven esos puestos ambulantes. Al intentar entrevistar al director municipal de comercio, Jesús Sanz Barradas,
para saber si estos comerciantes tienen permiso de instalarse en ese lugar, pues el funcionario pues no quiso emitir declaración alguna. Mientras tanto, los puestos semifijos siguen instalados sobre ese callejón, además de, como ve usted, de dar una mala imagen a la zona, pues se roban también lo que es la energía eléctrica de las luminarias al conectarse sacando un cable y enchufándolo a una extensión en color naranja, que ahí está. Bueno, como ven, son los callejones que presuntamente, pues no presuntamente, más bien dicho, que se arreglaron para que sirvieran pues como corredores, para que los turistas caminen para allí, para lo que es todo el Centro Histórico de Veracruz, pero mire en lo que se han convertido ya en estos momentos. Inició la investigación por parte de la Fiscalía Segunda Investigadora en contra de quien resulte responsable ante la presunta venta de los tamales de carne con presunta carne de perro, según informó la Fiscalía General de Veracruz. Bueno, la Dirección del Medio Ambiente y la Fiscalía Segunda Investigadora agilizó ya la investigación en lo que se considera un hecho ilícito, además de que atenta contra la salud de pues la ciudadanía. A su vez, fueron recabadas diversas muestras aportadas por varios propietarios de negocios de comida, los cuales se encuentran siendo analizados para la Dirección de Servicios Periciales, y los resultados se tendrán ya a través del dictamen de la investigación. Pero por lo pronto, mire usted, pues ahí están todos los tamales que fueron recolectados para ver de qué están hechos verdaderamente. Qué bueno que fue esto antes de que viniera. Imagínense ustedes la tamaliza que toca para el día 2 de febrero, que no sabemos ni entonces qué vamos a estar comiendo, ¿verdad? Bueno, y a partir de este año, la única factura válida es la que se está realizando con la nueva versión 3.3, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, hay nuevas facturas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer que a partir de este año la única factura válida es la que se realice con la nueva versión 3.3, la cual inició desde el mes de julio del 2017. En entrevista con el administrador del SAT en Tuxpan, Ignacio Zamudio Méndez, especificó que esta versión se integran los datos utilizando catálogos y patrones que disminuyen la posibilidad de errores en la elaboración de facturas. Con esto pueden disminuir las cargas administrativas y contables a los contribuyentes. Recordar que con esta nueva facturación se podrá eliminar en los próximos años declaraciones informativas y hacer las declaraciones mensuales de impuestos prellenadas. Platicó que una de las preocupaciones del contribuyente es el tema de las sanciones, por lo que el SAT dio a conocer una disposición del 1 de enero al 30 de junio del 2018 que dice que si el contribuyente tiene un error en la unidad de medida o en el concepto del producto o servicio, no se va a considerar infracción durante este semestre. Para Abacom, Nora Hernández. Bueno, nos vamos ahora a la capital del estado. Vamos con nuestra compañera Carla Méndez. Y Carla, pues la pregunta de todos los días, ¿cómo amaneces el día de hoy en la capital? Ya más frito, ¿cómo está la situación? Muy buenas tardes. Carla, ¿me escuchas? Creo que no tenemos comunicación con Carla. Carla. Bueno. Ah, ya te escuchamos, Carla. A ver, ya, adelante. Ya está. Sí, adelante. Sí, te comentaba que pues el día de hoy ya tenemos calorcito y solecito en la capital del estado, así que ya podemos salir a lavar, a pasear tranquilamente. Ya se siente el bochornito en la capital del estado. Pero no te creas que es por mucho tiempo, ¿eh? No, ya, hay que disfrutarlo hoy que lo tenemos, porque mañana se ve que va a cambiar el clima completamente. Así es, Carla. ¿Qué pasó? ¿Qué nos tienes? Platícanos, por favor. Bueno, pues te comento que el día de hoy, desde muy temprana hora, el gobernador Yunes Linares grabó un spot donde pide a El Universal publicar réplica sobre la nota acerca del reloj de 6 millones de pesos, y de no hacerlo, va a denunciar al medio. Ahí mismo retó nuevamente a Andrés Manuel López Obrador a debatir este domingo 14 de enero en la Plaza Lerdo a las 5 de la tarde en esta capital. Esto después de que Obrador lo comparara con Karime Macías y su abundancia. El mandatario estatal llamó vividor y dijo que lo llamó vividor y dijo que estaba gordo porque se la pasa sentado comiendo y no trabaja tanto como él.
que no tiene tiempo para estar respondiendo, pero lo vemos que le responde en sus videos. Y pues vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que ocurre si López Obrador le responde al gobernador del estado. Y pues también te comento que pues este miércoles ya se aprobó la lista de los 30 consejos distritales que organizarán las elecciones de gobernador y diputados locales en Veracruz. Son 240 seleccionados que estarán en funciones a partir de este 15 de enero, los cuales tuvieron que pasar por 3 filtros, que fue un examen puesto por la Universidad Veracruzana, entrevistas realizadas por los consejeros y finalmente la aprobación de los representantes de todos los partidos políticos, los cuales no tuvieron ninguna observación al respecto. El consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla pues nos menciona que no habrá recorte de personal y que las prerrogativas se entregarán completas. Esto a pesar de que no tuvieran el presupuesto otorgado que ellos habían solicitado. Dijo que primero van a realizar un ajuste con el presupuesto que se le ha otorgado y de ahí analizarán cuánto sería la cantidad para solicitarla a los diputados y a la Secretaría de Finanzas. También mencionó que estas elecciones pues van a ser históricas y pues se busca que los procesos electorales de ahora en adelante se realicen cada 3 años y no seguidos como ocurrió este año, ¿no? Y sí, menciona que a partir del 2021 ya se podrá tener esa cantidad solamente 3 años. Y este 13 de enero el OPLE va a informar ya a la ciudadanía si se aprobaron o rechazaron las 3 coaliciones que se registraron. Esto para que finalmente queden 4 candidatos partidistas y recordamos que tenemos un independiente que apenas está buscando reunir las firmas necesarias. De lograrlo serían 5 candidatos a gobernador. También te comento que hubo una conferencia impartida por Andrés de la Parra, el fiscal especializado en denuncias animales, y pues él menciona que Jalapa es el mayor, es donde tienen el mayor número de denuncias por maltrato animal. Dijo que la mitad de las denuncias que se reciben provienen de colectivos de la capital del estado, pues aquí se encuentra situada la Secretaría de Medio Ambiente y las demás denuncias corresponden al resto del estado. En cuanto al proceso de denuncias, menciona que tardan aproximadamente de 7 a 8 meses para ser llevadas a juicio y que en su mayoría pues se refieren al maltrato de animales de mascota como perros y gatos y que solamente el 10% pertenecen a peleas de gallos y a la suelta de toros. Finalmente, pues te comento que el día de ayer se llevó a cabo la audiencia de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, con Javier Duarte en Pacho Viejo y pues lo vincularon nuevamente por tráfico de influencias y abuso de autoridad tras la reposición de esta audiencia. Y pues el día de hoy se pospone la audiencia de Mauricio Díaz Murillo, que él pidió que su caso sea extraído por la Procuraduría General de la República. Entonces vamos a estar muy pendientes para el día viernes tener la información de qué es lo que ocurre con Mauricio Díaz Murillo. Sí, fíjate cómo están las cosas. Bueno, cómo está todo, incluso ahorita de lo que mencionas, Carla, y incluso en la capital, pues más todavía de lo que están llevándose a cabo por parte de las campañas, ¿no? ¿Cómo surgen ahorita cuestiones? Por ejemplo, ayer veíamos a los candidatos en diversas acciones, por ejemplo, los candidatos a nivel nacional, cómo quieren llamar la atención con cuestiones citadinas, ¿no?, que realizamos cotidianamente. Por ejemplo, no sé si viste en la fotografía de Anaya cómo va a dejar a su hijo a la escuela, López Obrador que se está cortando el cabello, José Antonio Meade que también está realizando actividades comunes, ¿no? Por ejemplo, ayer la de José Antonio Meade fue la de su esposa, ¿no?, que está realizando las compras en el supermercado. O sea, de todo eso vamos a estar viendo realmente en las campañas en estos momentos, ¿no? Así es, efectivamente, y pues en este sentido también el OPLE nos menciona que va a estar muy, muy al pendiente porque recordamos que en estas elecciones lo que son los diputados locales se podrán reelegir, entonces menciona que estos diputados locales que decidan reelegirse van a estar mayormente vigilados en el sentido de que no podrán utilizar
de acuerdo a la ley, recursos públicos para estas campañas, y ellos también deberán realizar su registro y tendrán que acudir a hacer campaña, pero serán doblemente vigilados para que no puedan caer en algún acto anticipado de campaña o en alguna irregularidad, ya sea entregando despensas o entregando algunos apoyos provenientes ya del Congreso del Estado para pedir el voto. Muy bien, muchísimas gracias Claudia por tu reporte, Carla por tu reporte, que tengas muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Bueno, y fíjese usted que ya llegaron a Córdoba unos 200 elementos de la policía militar, esto con el fin de reforzar la seguridad luego de los últimos hechos violentos que se han venido registrando precisamente en esos municipios, sobre todo en la zona centro del estado. 200 elementos de la policía militar llegaron a Córdoba para reforzar la seguridad tras los últimos hechos violentos registrados en el municipio. La alcaldesa Leticia López Landero aseguró que debe existir la garantía para los ciudadanos que los elementos castrenses permanezcan por toda la ciudad. Asimismo, sostuvo que desde el primer día de su administración la seguridad ha sido un tema prioritario, por lo que continuará participando en las reuniones de seguridad a fin de trazar estrategias que permitan que los cordobeses recuperen su tranquilidad. La policía militar salió de la ciudad a principio de noviembre al concluir su convenio con el gobierno del exalcalde Tomás Ríos Bernal. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, y fue vinculado ya a proceso el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, estos por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, le decíamos, según dio a conocer la Fiscalía General de Veracruz. Bueno, el juez de control concedió 2 meses de investigación complementaria una vez que la Fiscalía Estatal pues le dé cumplimiento a los requerimientos de ley. Les comento por otra parte que Miguel Ángel Osorio Chong anunció entregará hoy su renuncia al presidente Enrique Peña Nieto, esto con el fin de emprender una nueva responsabilidad política. Reportes extraoficiales están dando a conocer que Osorio Chong, pues lo que va a hacer es buscar ser senador en la próxima legislatura. Osorio Chong estuvo en la Secretaría de Gobernación desde que empezó su administración Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre del 2012. El funcionario fue considerado, como usted recordará, por mucho tiempo uno de los presidenciables del PRI, pero finalmente pues fue seleccionado José Antonio Meade como el precandidato presidencial, pero él estuvo pues también muy cerca de poder lograr este objetivo. Por otra parte, les comento que el senador Javier Lozano, le comentábamos de que pues había ya dejado ayer el PAN, bueno, pues ya se suma a la precampaña del precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade. Él va a estar como vicecoordinador de mensajes, además será, dicen, uno de los voceros oficiales que tendrá José Antonio Meade. Les comentaba yo que ayer Lozano Alarcón dio a conocer su renuncia al Partido Acción Nacional, en el que militó desde el 2005, o sea, tenía 12 años militando en el PAN, en medio de señalamientos al exdirigente nacional y hoy precandidato a la presidencia por la coalición por México al frente de Ricardo Anaya, a quien llamó pues un joven dictador, así le dijo el joven dictador a Anaya. Señaló que no hay un mexicano con mayor experiencia y resultados en lo que es la administración pública federal que José Antonio Meade, quien ha servido por igual en 2 administraciones emanadas de partidos diferentes, siempre con el mismo compromiso y con honorabilidad, aseguró a través de un comunicado el expanista. Bueno, fueron presentados oficialmente ya los artistas que estarán en las fiestas del Carnaval de Veracruz, que ya sabe usted, se van a efectuar del 7 al 13 de febrero en este año. Fue presentado el elenco artístico para el Carnaval de Veracruz 2018, que se celebrará del 7 al 13 de febrero en conferencia de prensa encabezada por el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, y el presidente del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga. El 7 de febrero, durante la tradicional quema del mal humor, se presentará Freddy y Germán Ortega, los Masca Brothers, mientras que el 8 de febrero, en la coronación de los Reyes Infantiles, estará el grupo juvenil CD9. Para el 9 de febrero, durante la coronación de los Reyes del Carnaval, estarán presentándose Samo y el grupo musical Reik.
El 10 de febrero, en el primer concierto realizado en la Macroplaza del Malecón, estarán Alberto Barros y la orquesta de salsa Los Bam Bam. El 11 de febrero, para el segundo masivo, estarán presentes Carlos Vives y Juan Solo. En el tercer concierto realizado el 12 de febrero, se presentará Intocable y en el último concierto masivo y cierre de carnaval, Gente de Zona. El alcalde porteño adelantó que no habrá ningún costo para los conciertos y expresó que la quema del mal humor y la coronación de los reyes infantiles se efectuarán en el Zócalo de Veracruz. Mientras que la coronación de los reyes de la alegría y los conciertos masivos serán en la Macroplaza del Malecón. En cuanto a seguridad, se prevé la participación de 3.500 elementos. Finalmente, las gradas seguirán siendo gratuitas los días lunes y martes, informó Luis Antonio Pérez Fraga. Con información de Manuel Carballo, para Abacom, Gerardo Amador. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí la información, pues ya sabe usted quiénes van a estar en este Carnaval de Veracruz, para que, pues ya de esa manera puede usted viendo a cuáles masivos se va a quedar, a cuáles no, qué va, eventos va usted a participar. Les comento, bueno, vamos a mandar algunos saluditos por aquí que nos están llegando de las personas que nos están viendo en estos momentos. Dulce María Rodríguez Gómez nos dice saludos. Andrés Fernández, buenas tardes. Y dice saludos para mi amigo Bifo, pues muchos saludos. Diana Marín Ornelas, buenas tardes también, pues yo les doy las buenas tardes a todos ustedes. La psicóloga Araceli Muñoz Nava nos manda saludos. Nila Chacón Verástegui, buenas tardes, señora Araceli, que tenga muy bonita tarde. Saludos, muchísimas gracias, Nilda. También tenemos pues a Enrique Gio Molina, dice saludos Araceli desde el Malecón. Desde el malecón, ¿qué están haciendo? Pintando paisajes típicos como vendedor urbano. Oiga, qué bonito, pues a ver si mañana los vamos allí a visitar, todos estos paisajes típicos que están realizando. Nos dicen que ahorita están en el malecón. Bueno, pues ahí te veremos el día de mañana, a ver si nos avisas en qué parte te encuentras para poder platicar contigo, porque realmente realizan un trabajo muy, muy bonito para embellecer lo que es la ciudad. Sobre todo esto le hace mucha falta a lo que es aquí Veracruz. Muchísimas gracias. Bueno, también tenemos a Rosy Reyes Rangel, que ya está lista viendo este noticiario. Tenemos también a Mirna, que está, dice, viendo el noticiario en estos momentos, y vamos a seguirles mandando saludos. Mientras tanto, les comento con más información el caso de los integrantes de la Corte Real que vuelvan a realizar desfiguros durante eventos carnestolendos, dicen, serán expulsados, según aclaró el presidente del Comité de Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga. Explicó que solo la Reina Infantil y el Rey de la Alegría pues están exentos de alguna expulsión, pues ellos ganaron por el conteo de votos, mientras que el resto de la Corte pues fue designada por el comité, por lo que en cualquier momento, dice, puedes retirarlos. Por ello está exhortando a las princesas primeras, tanto a Palomino y a María de Bernardi, a tener un buen comportamiento, pues aclaró que no tolerarán los desacatos. Recordó que durante el primer gran papaki, Palomino detuvo un camión por el retraso y mal acomodo de las unidades, y pues que también la señora arremetió a gritos contra el personal de carnaval, incluso golpeó con sus manos un vehículo oficial. Imagínense ustedes nada más, la princesa. Bueno, Pérez Fraga dijo que ya habló con la Corte Real, quienes prometieron, pues van a tener un buen comportamiento. Oigamos. No vuelva a suceder esto. Una más y se va quien dañe y atente contra la fiesta y contra la imagen del carnaval. Pollo, entonces nada más fue un llamado de atención. ¿Solo fue un llamado de atención a Palomino? Fue la llamada previa que hablamos, en donde hay una llamada de atención previa y a la siguiente es una expulsión total, ya que a excepción del rey y de Angie, la niña, que fueron electos, los demás fueron designación. Por tanto, en cualquier momento se puede retirar la propuesta. Ahora con la Secretaría de Salud, que nos da a conocer que van a realizar
acciones preventivas, más bien ya están realizando algunas acciones preventivas de fumigación para esto de las fiestas del Carnaval de Veracruz. Están fumigando en aquellas zonas donde hay canales a cielo abierto y que pueden provocar pues graves problemas con lo que se refiere a los mosquitos. La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria número 8, realizaron acciones preventivas anticipatorias de fumigación para el combate y control de vectores en 61 colecciones hídricas en la conurbación Veracruz-Boca del Río, con el objetivo de garantizar la salud de miles de visitantes a las fiestas del Carnaval Veracruz 2018, informó la Jurisdicción Sanitaria número 8 de Veracruz. Fueron limpiados por el Área de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por el Vector de la SS los cuerpos de agua como el Canal de la Zamorana, Canal de las Casas Geo, Laguna de Tembladeras, Canal Puente Moreno, Laguna Real, Laguna Ilusión, Laguna El Encanto, Laguna El Corralón y el Canal de la Hacienda Paraíso. Las acciones realizadas tienen el propósito de mantener bajas las densidades de los mosquitos de diferentes especies que pudieran ocasionar una molestia sanitaria y transmisora de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, explicó la jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Verónica Pulido Herrera. Finalmente, explicó que se determinaron los trabajos de limpieza y fumigación con equipo especializado en el combate de los vectores. Para Abacón, Miguel Ángel Peña. Bueno, que durante la temporada decembrina aquí en Veracruz estuvo la ocupación hotelera en más de un 80%. 80% de ocupación hotelera por vacaciones decembrinas en Veracruz. Juan Bosco, director de turismo de la ciudad de Veracruz, mencionó que gracias a las distintas actividades programadas se alcanzó una ocupación hotelera entre el 80 y 100%. Bueno, pues sin duda fueron resultados favorables en los que vivimos en Veracruz una semana y media, casi dos semanas de mucha llegada de turistas, en donde vimos las playas abarrotadas, los recintos, los portales del centro histórico, y esto fue porque se programaron actividades bien organizadas, como el viejo, la celebración del preludio del carnaval, en donde la Corte Real del 2017 y del 2018 participó en los eventos que se organizaron en el Zócalo. Dijo que esperan que con los eventos masivos y bailes populares que se presentarán motiven a los turistas a asistir al carnaval y se logre reactivar la economía de la ciudad. Adelantó que posiblemente a los 100 días de la administración presentarán el plan de trabajo para los próximos años, en donde se incluirá el festejo de los 500 años de la fundación de la ciudad y algunas rehabilitaciones de espacios públicos. Con imágenes de Miguel Peña, para Abacom, Gerardo Amador. Fíjese que la señora Mirna WRX, tiene aquí el nombre, bueno, dice que ojalá y se respeten las gradas gratuitas, porque el año pasado sí se cobró cuando se dijo que iban a ser gratuitas. Silver Stone Paul, saludos para la señora Rosario Plata, ella es de la ciudad de Jalapa y dice que nos ve todos los días. Señora, muchísimas gracias, doña Rosario Plata. Gracias por vernos todos los días ahí en la capital del estado. Cuídese usted mucho por eso de los cambios climatológicos que se registran. Miguel Ángel González, saludos, Araceli, desde la colonia Remes, en Boca del Río, Veracruz. Muchísimas gracias a ustedes por estarnos viéndose en estos momentos. Y fíjese usted que nos dicen que es necesario cambiar el parque vehicular de lo que es el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de La Antigua, ya que en las condiciones que actualmente está operando no se puede enfrentar de manera eficiente a un incidente, según expresó el comandante de los bomberos de La Antigua, Rafael Villagordoa Viveros. Bueno, ahí en el patio y la base de Cardel permanecen, ve usted, tres unidades disponibles, que son un camión de bomberos, pero de 1977, una camioneta motobomba de ataque rápido y una ambulancia. Bueno, ahí están, pero sucede que los tres vehículos tienen problemas mecánicos debido a la falta de mantenimiento durante los últimos 4 años, motivo por el que permanecen desde hace medio año en el taller, incluso un camión escalera que fue donado por el exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán. La línea de teléfono para recibir y hacer llamadas de urgencias también les fue suspendida, dicen, por temporadas diversas en el año por la falta de pago. Así es que están en un grave problema y están lanzando un SOS para ver si pueden hacer algo para poder ellos seguir apoyando a la ciudadanía.
fue instalado un módulo ciudadano para atender las quejas de los veracruzanos dentro de lo que es el ayuntamiento local. Se llevó a cabo el primer miércoles ciudadano en el patio central del Ayuntamiento de Veracruz. Miércoles ciudadano es un espacio para que los veracruzanos presenten a los directores y regidores del Ayuntamiento de Veracruz sus quejas, peticiones y reportes sobre las problemáticas que puedan tener en sus colonias. Este programa se estará implementando todos los miércoles en el patio central del Ayuntamiento. El arranque, ¿verdad? Ojalá que funcione y ojalá que dé buenos resultados. Esto se implementó indiscutiblemente. El alcalde Fernando Yunes Márquez encabezó esta sesión y pidió a los directores y regidores no dejar un reporte o queja sin atención. Con imágenes de Miguel Peña, para Abacum, Gerardo Amador. Son cerca de 10,000 las luminarias instaladas en diversas zonas de la ciudad de Veracruz que en esos momentos no se encuentran funcionando. Ahí estamos viendo, están precisamente estas luminarias que están instaladas en diversos puntos, pero que desafortunadamente pues no cuentan pues con el servicio para la ciudadanía, y es muy necesario porque son zonas en donde debe haber mayor vigilancia, y pues el hecho de que no estén estas luminarias instaladas, pues se tienen problemas de inseguridad en los lugares en donde están sumamente oscuros. Una Dreamer demandó al gobierno de los Estados Unidos por poner fin al programa DACA y también exhortó a los jóvenes beneficiados con dicho programa que no lograron renovar este amparo migratorio que aprovechen la decisión judicial para revivir parcialmente pues este programa. Un juez ordenó a la Casa Blanca aceptar renovaciones del DACA hasta que se resuelvan todos los desafíos legales pendientes sobre este programa puesto en marcha en el 2012 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para poder proteger de la deportación a unos 800,000 soñadores, o mejor mencionados, Dreamers. Sin embargo, no solicitan al gobierno de Donald Trump aceptar nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa. Bueno, ¿y qué le parece si nos vamos ahora con Miguel Peña? Ya está listo para darnos a conocer qué pasa en la información deportiva. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Amigos de Abaco Noticias, muy buenas tardes. En lo más relevante ocurrido en el deporte, en Alemania ven como a México como el rival más peligroso de cara al Mundial de Rusia 2018. Por otro lado, que la selección de fútbol de Estados Unidos quedara eliminada del Mundial afectaría este deporte en dicho país. Además, el tenista número uno rankeado en el mundo, Rafael Nadal, inició mal el año al caer derrotado por un francés. Vayamos a la siguiente información deportiva. En lo mejor de los deportes, dentro de Alemania se percibe una atmósfera mundialista previa a su duelo que sostendrá con la selección mexicana en Rusia 2018. Carlos Salcedo, futbolista mexicano que participa dentro de la Bundesliga alemana, se prepara para el cotejo que abrirá el telón para ambos combinados dentro del próximo Mundial. El ex futbolista de Chivas de Guadalajara aseguró que en tierras alemanas se ven con respeto al conjunto tricolor, incluso considerándolo como su rival más peligroso dentro del grupo F de la competición. La prensa sabe de las últimas actuaciones, lo que hemos venido haciendo en los últimos mundiales. Habla muy bien e incluso tienen ese partido como el más difícil de grupo. Eso también se lo debemos tanto a mis compañeros como a toda la gente de la selección que hace esto posible, comentó el futbolista mexicano. Por otro lado, la eliminación de Estados Unidos para el Mundial del 2018 afectó al fútbol soccer al ser poco seguido por los ciudadanos americanos. El soccer ocupa la cuarta posición entre los deportes favoritos de la Unión Americana, superando por primera vez al hockey sobre hielo. Sin embargo, la eliminación del Mundial por primera ocasión desde México 1986 afectaría este rubro. El primer lugar entre todos los deportes lo ocupa el fútbol americano con 37%, el segundo el baloncesto con 11% y el béisbol es el tercer puesto con 9%. El balompié actualmente ocupa el 7%, siendo la diferencia con el béisbol la más baja entre el cuarto y tercer lugar en las últimas dos décadas, aunado al pobre desempeño obtenido por la selección de fútbol de los Estados Unidos.
Además, el tenista español Rafael Nadal inició el año de mala manera, ya que en su regreso a las canchas fue derrotado al caer en dos sets ante el francés Richard Gasquet en el torneo de exhibición con John Classic. En su primer partido del año, Nadal se mostró lejano a su mejor versión, aunado a las diversas lesiones que lo aquejaron el pasado año, y cayó ante el galo por 4-6 y 5-7. Lo positivo del regreso del número uno del mundo fue que no registró molestias en la rodilla derecha, lo que lo obligó a la pausa y a cambiar el inicio del calendario la temporada pasada. Y bueno amigos, esto es lo más relevante que ocurrió en el deporte. No se despegue, seguimos con mucha más información. Regresamos contigo al estudio, Araceli. Buena tarde. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero, no me falle. Hola, ¿qué tal? Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 11 en este tu programa, donde tendremos espectáculos, música, cine, entretenimiento, deportes y muchísimas cosas más. Horóscopo diario, interpretación de sueños. Recuerda, de 9 a 11 y lo que se te antoje. Bueno, y más información, muchas gracias a Vero Casayné, nos está viendo en Poza Rica. Muchas gracias, Vero, por vernos allá en aquel lugar. Bueno, pues muchos saludos. Miguel Ángel González, saludos a Araceli desde la colonia Remes en Boca del Río. También Lorenzo Zapata, un fuerte abrazo y bendiciones en su programa. Gracias por mantenernos informados. Gracias a usted, Lorenzo, por estar viéndonos. Yedi Rey, saludos, bonita tarde, señora Araceli Baizabal, excelente información de su noticiero. También nos manda un abrazo de parte de Norberto Sánchez y Yadira Reyes. Bueno, pues son varias las personas que se están conectando para vernos en estos instantes. Más adelante les vamos a seguir mandando saludos. Mientras tanto, ¿qué le parece si nos vamos ahora con Ramiro Gómez y la información del estado del tiempo? A ver, Ramiro, nos dicen que hace ahorita sol, pero que ya creo que se descompone de buenas a primeras el tiempo, ¿verdad? Platícanos. ¿Cómo vamos a estar en las próximas horas? Buenas tardes. Gracias, Araceli. Efectivamente, como tú bien dices, sí, ya en el transcurso del día de mañana, yo te calculo por ahí de las 4 o 5 de la tarde, el viento se fije del norte aquí en la costa central. Ya en el norte del estado será durante el mediodía que se fijará el viento del norte, y conforme vaya pasando la tarde se va a intensificar gradualmente en aquella región. Y ya durante la noche, madrugada del día de mañana, se intensifica aquí en la costa central, las rachas pueden alcanzar los 85 a 95 kilómetros por hora. Antes de esto vamos a tener un evento de surada, esta va a ser el contraste, porque va a elevar sensiblemente las temperaturas el día de hoy, ya se siente calorcillo aquí en la costa central. Mañana será un día más caluroso en todo el estado, incluyendo la región montañosa central, sobre todo Orizaba, porque podrían tener las rachas de 60 kilómetros por hora y las temperaturas altas sobre los 27, 28 grados. Mañana probablemente aquí en la costa central, en la parte sur del estado, alcancemos los 29 o 30 grados Celsius como máxima, y ya durante la noche, madrugada de mañana mismo, empiezan a cambiar las condiciones. Aumentan los nublados, vendrá un descenso de la temperatura notable para el fin de semana. Hay que abrigarse bien, doñita. Vaya dándole una buena lavada y una buena sacudida al cobijo. Durante el fin de semana va a ser frío en todo el estado de Veracruz. Y bueno, el viento del norte intenso, con rachas, como les comento, que pueden alcanzar los 90, 95 kilómetros por hora. El día de hoy, bueno, puede darle con toda confianza eso a la lavada. Mañana también, durante la mañana, hasta el mediodía, la tarde, noche,
Pues recuerde, porque durante la tarde, noche, ya el viento se fija del norte, madrugada y mañana del viernes van a ser ya las rachas intensas. Durante el viernes tendremos este evento de norte intenso. Para el sábado pierde intensidad el viento del norte, pero nuevos aportes de aire ártico nos generarían la reintensificación, las rachas de 60, 70 kilómetros por hora para el domingo, que se extenderían hasta el próximo lunes. Prácticamente todo el fin de semana con condiciones inestables, descenso de temperatura, lluvias en la parte norte del estado no se ven tan intensas, pero es probable que llueva y se concentrarán en la región de los Tuxtlas y en el sur del estado durante el viernes y el sábado, y durante el domingo ya disminuiría el potencial de lluvias, pero seguiría frío el ambiente en todo el estado de Veracruz y muy frío para amanecer el próximo lunes. ¿Cómo ves, Araceli? Cambian las condiciones, mañana por la tarde, noche, ya se mete el norte. No, pues imagínate, esto trae como consecuencia, Ramiro, de que muchas personas enfermemos, ¿no?, por este tipo de situaciones, porque ahorita, por ejemplo, está una temperatura, luego otra, no sabes ni cómo va a estar en el transcurso del día y genera pues diversos problemas de salud a la población. No hay que tener mucho cuidado, sobre todo las personas adultas y los niños, ¿no? Efectivamente, Araceli, porque bueno, los cambios van a ser muy drásticos. Hoy pues se sentirá calor, mañana también se va a sentir calor, inclusive en Orizaba, en Córdoba, donde ha estado frío el ambiente, bueno, mañana se va a sentir bastante calor, pero ya amaneciendo el próximo viernes ya va a estar frío, ya va a estar la lluvia, la niebla, la llovizna, y bueno, pues el viento del norte, que también alcanzará la capital del estado, este viento del norte, Araceli. ¿Ah, sí? Sí, podrá alcanzar a rachas 50, 60 kilómetros por hora, lo mismo que en Perote y la Sierra Norte del estado también se va a ver afectado por este evento. En Perote ha habido heladas ya fuertes, ¿no? Sí, sí, se han presentado, ayer y antier hubo heladas porque ha estado amaneciendo despejado y las temperaturas caen drásticamente. Ayer amanecimos con 20 grados aquí en el puerto de Veracruz, hoy con 17, hoy se sentía un poquito más de frío porque teníamos viento ya del sur y venía con humedad y esto nos dio una sensación. Con razón no me quería yo bañar. Efectivamente, hoy se sentía un poco más de frío que el día de ayer, pero bueno, cambian las condiciones mañana, hoy hay que aprovechar para hacer las actividades al aire libre, hoy y mañana buen tiempo, gran muy parte bien. Del día de mañana, ya en la tarde, noche cambia. Fin de semana, entonces, con mal tiempo. Con mal tiempo, con norte. Con ¿hasta cuándo va a prevalecer, Ramiro? Yo creo que hasta el próximo lunes, quizás, el viento del norte, si bien no muy intenso, pero va a seguir del norte y se extendería, pues, ya el frío hasta el martes. Muy bien. Y por ahí viene otro frente frío, ¿eh? No, estamos en los frentes, ¿verdad? Efectivamente, ahorita es cuando han estado bajando más. Con respecto al año pasado, hemos tenido un poquito de nortes un poquito más intensos y más seguidos. Muy bien. Ramiro, pues muchísimas gracias por tu reporte, ¿eh? Buenas que tengas tardes. Muy buena tarde. Buen provechito. Buen provechito. Bueno, fíjese usted que anoche, pues ya tarde, se registró un sismo de 7.6 grados al norte de Honduras. Esto fue sobre el mar Caribe, según informó el Centro Servicio Geológico de los Estados Unidos. Puerto Rico y las Islas Vírgenes tuvieron incluso un aviso de tsunami durante varias horas, mientras que México, Cuba, Honduras, Belice y Jamaica pues tuvieron amenaza de maremotos de hasta un metro de altura en lo que se refiere a las olas. Mire usted cómo se ven ahí las lámparas, cómo se movían. Fue fuerte este sismo y bueno, durante varias horas se mantuvo esta alerta por un posible tsunami. Afortunadamente no pasó a mayores y pues no hubo tanto catástrofe como se ha venido registrando por ese tipo de sismos en otras partes del mundo. Les comento que las aguas del mar Caribe guatemalteco retrocedieron hasta 4 metros tras el terremoto de esta magnitud de 7.6 grados en escala Richter. Y bueno, un portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Julio Sánchez, explicó que el alejamiento del mar en toda la costa del Caribe se detectó durante un monitoreo que se llevó a cabo. Se dio a conocer que el mar retrocedió entre 3 y 4 metros y que se esperaba que volviera a su normalidad en lo que serían las próximas 48 horas. Ahí estamos viendo, mire cómo se ve todo lo que el mar se fue hacia adentro. Aunque inicialmente el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología emitió una alerta sobre el posible incremento en las olas, hubo un cambio repentino en las costas del Caribe y el mar retrocedió. Entonces, pues este es un fenómeno que pocas veces se ve y que hay que tener mucho cuidado porque se va, pero de buenas a primeras puede regresar y puede darnos una sorpresa bastante, bastante grande. Le comento que las dos Coreas comenzaron su primer cara a cara en más de 2 años debido a los próximos Juegos Olímpicos de invierno tras las tensiones provocadas por las ambiciones nucleares de Pyongyang.
Bueno, la reunión ocurrió después de que el líder norcoreano Kim Jong planteó en su discurso de Año Nuevo la posibilidad de enviar una delegación de deportistas a los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Pyongyang, en Corea del Sur. Bueno, Seúl respondió con una oferta de diálogo y la semana pasada ya se restableció el teléfono rojo intercoreano tras casi 2 años de permanecer suspendido. La reunión ocurrió en Panmunjom, ciudad fronteriza en la que se firmó el alto al fuego de la guerra de Corea, esto en los años de 1950 al 53, en la zona desmilitarizada que divide lo que es la península. Seúl ha bautizado a la competición de Pyongyang como las Olimpiadas de la Paz. Sin embargo, para que la descripción tenga sentido, pues definitivamente va a ser necesario que Pyongyang esté participando en estos Juegos. Les comento que alrededor de 13.000 turistas fueron los que quedaron atrapados, parados en la estación de esquí de Zermatt. Esto sucedió en Suiza debido a que las condiciones climáticas extremas que se registran provocaron pues el riesgo de una avalancha a través de los Alpes suizos. Ahí estamos viendo, mire usted qué imágenes. Varios poblados, incluidos Zermatt, quedaron aislados del mundo exterior luego de perder comunicación en carreteras como líneas ferroviarias que fueron cerradas al elevar a nivel 5 la alerta de riesgo de avalancha en la región, según reportaron las autoridades. En los últimos días, olas de viento seco provenientes de las montañas pues han ocasionado temperaturas suaves y lluvias en las tierras bajas suizas. Sin embargo, la situación pues es completamente diferente por arriba de los 200 y 600 metros de altura en el cantón de Valais. Mire usted, pues les decía, las imágenes que nos muestran cómo se encuentran pues allí en esas zonas hermosas, pero también peligrosas para aquellas personas que se encuentran en aquellos lugares. ¿Qué le parece si vamos a ver qué nos tiene nuestro compañero Zenén Domínguez? A ver, Zenén, ¿cómo estamos por allá, por tu tierra? Muy buenas tardes, la zona centro del estado. Adelante. Nos saludamos desde la ciudad de Córdoba, la zona centro del estado. Y bueno, pues llegó la policía militar nuevamente a esta ciudad. Se fueron por ahí de la quincena de diciembre y la primera semana de enero, pero ya llegaron. Ahora pues vienen más, son 200 elementos de la policía militar que estarán en toda esa zona centro del estado repartiéndose en varios municipios, pero que van a estar cuidando, pues dicen, todo este año. Van a estar todo este año aquí en esta zona centro del estado, estos más de 200 policías militares que llegaron a reforzar la seguridad aquí en la zona centro del estado. Así es que pues pongan su atención, ya están acá, ya tienen cuarteles instalados para quedarse todo este año. Así es que ya hay policía militar nuevamente en esta ciudad de Córdoba. Por lo pronto que tenemos, nos vemos mañana. Zenén, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas a bien tú, muy buena tarde. Bueno, y vamos con Donald Trump. ¿Qué dice el día de hoy el presidente de los Estados Unidos? Bueno, se someterá a un examen médico en los próximos días, sin embargo, no comprenderá una revisión psiquiátrica, según informó la Casa Blanca, en momentos que opositores del mandatario están dudando abiertamente sobre lo que es su situación mental, o sea, todavía lo están dudando. El mandatario estadounidense será examinado este viernes en el Hospital Militar de Walter Reed, en la periferia de Washington, y los resultados de los análisis van a ser difundidos públicamente, según dio a conocer la Casa Blanca. Durante la campaña electoral en 2016, Donald Trump publicó un correo de su médico Harold que establecía su excelente estado de salud. El mismo especialista aseguró a finales del 2015 que si Trump ganaba las elecciones presidenciales, pues sería el individuo más sano nunca antes electo para llegar precisamente a la Casa Blanca. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa con este personaje luego de que pues ya nos den a conocer cómo están sus facultades intelectuales con estos estudios que se le realicen. Y al menos unas 200 personas resultaron heridas por una colisión entre dos trenes de pasajeros en un suburbio al este de la ciudad sudafricana de Johannesburgo. El accidente se registró durante la mañana en la estación Heldenhus, cerca de la ciudad de Germiston, según el reporte de la televisión sudafricana ENCA. Bueno, la red de servicios de emergencia de Sudáfrica informó que por ahora no se tienen reportes de víctimas fatales por este accidente,
aunque son entre 200 y 215 las personas que sí sufrieron de algún tipo de lesiones por esta colisión. Sudáfrica tiene la red ferroviaria más grande del continente africano, pero su mala administración y falta de inversión ha provocado una disminución en el uso de trenes, pese a que es la forma pues más barata de utilizar un transporte público. Vamos con nuestro compañero Fernando Trinidad. Bueno, él se encuentra, ustedes saben, en el norte del estado y nos tiene reporte. Anduvo por allá Andrés Manuel López Obrador. No, allá anduvo Miguel Ángel Yunes Linares, ¿verdad? Perdón, ya andaba yo metiendo otras cosas. Platícame, por favor, ¿cómo estuvieron las cosas allá? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos de Abacón? Muy buena tarde. Los saluda su amigo y servidor, Fernando Trinidad, desde la insignia y señorial Misantla. Este día tuvimos la visita del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien a su llegada mandó un mensaje porque se le cuestionó acerca de Andrés Manuel López Obrador. Y esto fue lo que dijo. Buenos días. ¿Ayer estuvo Andrés Manuel aquí? No, yo no vengo a hablar de locos, vengo a hablar de obra. Asimismo, Araceli, la recepción del gobernador en Misantla fue a cargo de los diferentes presidentes municipales de la zona, siendo Tor Hernández Cantaneros el anfitrión de este día. Asimismo, el gobernador anunció obras de gran impacto para la región en lo que es el sector salud, Cedesol y lo que es la educación también. El gobernador, al término de su discurso oficial frente al Palacio Municipal, se trasladó a lo que es la máxima casa de estudios, donde continuará su agenda para de ahí partir hacia el entronque con Sarabia para revisar los avances de las obras carreteras. Asimismo, sostendrá reuniones en el municipio de Martínez de la Torre, después Gutiérrez Zamora, y con esto inicia su gira para el norte del estado. Vamos a escuchar el discurso del gobernador en el marco de su visita a Misantla. Y este año, el día de ayer lo anuncié, invertiremos 5 mil millones de pesos en obras, carreteras y infraestructura. 5 mil millones de pesos. Algo nunca visto en Veracruz. ¿Y qué crees? El gobernador también tuvo la oportunidad de probar la gastronomía de Misantla y mandó un mensaje a todas las personas que no conocen esta bella región para que vengan y prueben las delicias. Vamos a escucharlo. Está sabrosísima que tengan aquí Misantla. Bueno, Araceli, este día estuvo lleno de grandes sorpresas desde su llegada hasta su partida. Con estas acciones, el gobierno del estado refrenda su apoyo con los pobladores de esta región. Hasta aquí mi reporte. Muy buena tarde a todos. Reportó desde Misantla, Fernando Trinidad. Muchísimas gracias, Fernando Trinidad. Bueno, habló en torno a López Obrador, de que no iba a hablar de él nada al respecto, porque ya saben ustedes, pues ya se lanzaron esta controversia en que pues quiere que el próximo domingo esté ahí en la ciudad de Jalapa para debatir con él en torno a diversas cuestiones que se han suscitado entre ambos personajes. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa el domingo. Hay que estar pendientes si llegan ambos allí a lo que es el lugar en donde presuntamente se están invitando. Bueno, el gobierno colombiano congeló el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional después de que volvieran a atentar al finalizar ayer un alto al fuego. Bueno, los negociadores de Juan Manuel Santos y del grupo insurgente estaban reunidos en Quito para tratar de renovar dicho acuerdo. Al término de la tregua, los guerrilleros cometieron un nuevo ataque contra un oleoducto de Ecopetrol, realizaron ataques en los departamentos de Arauca y Boñarca y lanzaron una granada contra infantes de Marina. Bueno, el presidente colombiano aseguró que dispuso precisamente de las Fuerzas Armadas para poder aumentar las labores de seguridad que se registran en esa zona. Pues así están las cosas, imagínense usted, pues con esto pues vamos a finalizar el noticiero. Yo les agradezco mucho el haber estado con nosotros el día de hoy y bueno, los veo el día de mañana, que ya serían jueves, estaríamos a jueves. Y antes de irnos, pues queremos aquí enviar nuestro más sentido pésame a don Nacho Fernández Carvajal, director de APIVER,
su señora madre falleció el día de hoy. Desde aquí, todos los que estamos en el grupo Abacón, pues ahora sí que le damos nuestro más sentido pésame al señor Ignacio Fernández Carvajal. Pronta recuperación. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo los veo el día de mañana, que ya sería jueves, en punto de las 2 de la tarde. Como siempre, les recuerdo que a usted no me falle.